Ubicado a cerca de 20 kilómetros de Cumanayagua, la comunidad El Mamey es uno de los más de 30 asentamientos que en el municipio quedan incomunicados por las intensas lluvias. Ante la proximidad del evento meteorológico, autoridades del Consejo de Defensa en Cumanayagua llegaron hasta ese sitio para conocer las acciones que allí realizaron para minimizar daños. Se han tomado serias medidas aquí en la comunidad de Mamey. Tenemos 137 personas evacuadas en esta comunidad. De ellas son 40 personas que tenemos evacuadas en centros de instituciones del Estado y las demás personas están evacuadas en casas de familia. Se hizo el rebombeo de agua para toda la población, para que todo el mundo llenara sus vacías, sus tanques, todo lo que era el tema del agua. Se dejó el tanque de la población lleno para cuando cualquier situación que haya con el fluido eléctrico que no se puede rebombear el agua, tenemos el tanque lleno de la comunidad para poder bombear el agua. A buen resguardo se encuentran bienes del centro educacional y 5 familias están evacuadas en un área que habilitaron, pues la zona presenta un fondo habitacional en mal estado. Se mudaron medidas con todas las producciones que pudieran ser dañadas por el sistema meteorológico y se hizo traslado al municipio de Cumanayagua para la venta a la población. Cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, en la comunidad distribuyeron alimentos y cuentan con la presencia del médico y la enfermera de la familia. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.